Hola chica, buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. Hoy traigo para enseñaros el otro medio haul de compra de AliExpress, que por fin me ha llegado después de 3 meses. Por fin me llegó desde junio, ya me diréis. Y os voy a enseñar lo que me han mandado, ¿vale? Mirad, lo primero que os voy a enseñar es este molde de silicona para hacer las cucharitas. Son muy monas porque no son tan grandes como la que... Es que yo cogí una cuchara de metal, ¿eh? Si no sabéis de qué estáis hablando, en el directo os lo enseño. Vamos, en el directo que ya hice hace tiempo. Que yo intenté sacar un molde de una cucharita, pero claro, la tirada de la cucharita, que va, a mí no me salía. La silicona no se cuajaba ahí, en el puente de la cuchara, que por cierto se me cayó al suelo y se me terminó de cachiforrar. Y entonces pedí este, y hace 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y la pedí. En realidad este no es para resina, es de resina y es para hacer cucharitas de chocolate, cachiforrate. Pero bueno, mira, también pedí este molde de resina, que es para hacer paragüita. ¿Vale? Mira, ¿veis? Viene aquí el mango y aquí para hacer paragüita. Esto se pone muy bien metido, así, y se echa la resina por aquí. Y sale, claro, por todo alrededor una capa muy finita. A ver si nos sale. Bueno, lo probaremos. Esos son paragüitas, ¿eh? ¿Qué más? A ver, pues no sé si enseñaros primero las cosas chiquitillas y después las cosas grandecillas. Yo es que no tengo, como ya yo decía, bueno, pues reclamaré al vendedor, porque esto que no llega. Vamos a enseñaros las cosas chiquitillas. Ah, mirad, pedí también una cuenta que se acaba de... Este molde de resina, que yo me pensé que iba a ser un molde de resina en condiciones, pero vamos, dentro es como la, como una moneda de, yo qué sé, de 50 céntimos, ¿no? De 20 céntimos. Viene la tacita media, ¿eh? No es 3D. La tacita, la cuchara, la tetera, el... Creo que esto es... Yo no creo que esto... Porque la tacita lleva plato. Yo creo que esto es... ¿Cómo se llama esto? Una galleta, y esto es... Pone... Nice, ¿no? Nice. Nice es lo que viene escrito. No sé si será otra galleta. Muchas veces son chiquititas, pero quedan muy cucas. A ver, ¿qué más os enseño? Pedí que traen 10, aunque 12. Y este vendedor me metía una 13. Que son de metal. Son de oro rosa y es metal, ¿eh? Mira, random. Vamos, como a él le vino bien mandármelo, pues todo esto. Creo que hay dos de este color, dos rojos, uno colorado, y ya los demás, cada una de... Y traen 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 y 12 vinieron. Creí que habían venido 13. Contaría yo mal allí. 2, 4, 6, 8, 10, 11 y 12. 12. Pesan porque son de metal y son muy bonitos, ¿eh? Son bonitos hasta para ponerlo en una pulserita o... La verdad es que sí, que son muy monos. Esto. Compré estas campanillas para meterle dentro pues cualquier cuenta o algo, ¿veis? Están huecas, ahí lleva el agujero. ¿Veis? A ver, mira. Espera, qué tiento. ¿Veis? Para un hilito sí que coge, ¿eh? ¿Veis? Y entonces ahí se le mete una cuentecita
que sea de, pues yo que sé, chiquitina, que cojáis. Esta yo la veo grande, ¿eh? Pero bueno, ahí por ejemplo, ¿veis? Y si no entra, pues la pegáis y ya está. Pues esta, y además vienen de muchísimos colores y trae un montón, ¿veis? Y son también como holográficas, ¿vale? Y son muy bonitas, la verdad es que sí. El agujero, bueno, es chiquitito, no sé si le cogerá por ahí el punzón o la aguja, no tengo ni idea, pero la he probado. Después, mirad qué bonito, pedí estos charms que me gustaron mucho, son en 3D. Cachiforra, por fin me llegó, por fin me llegaron, y son tacita y plato, me dio a mí por el té. Mira, tacita y plato, y vienen bastante. Mira, pues 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y está muy mona. Y con eso pedí esto, que son las bolsas de té. ¿Ves? Que lo pone ahí. Pues esta. Ahí. Volví a pedir esto porque sé que lo venden más caro y para Navidad me va a venir bien. ¿Veis? Y esta vez estaba hasta más barato. Son aparentes, son de metal, son esmaltadas y traen, creo que 10. Sí, traen 10. ¿Veis? Y son las bolas de Navidad. Y a mí me gustan. Yo las pedí el año pasado y quedé contenta con ella. Dije, pues me voy a volver a pedir, porque después a mí me gusta colgar mucho charm de cachiforra en los trabajos que hago, y dije, bueno, pues voy a pedir. Mira, pedí esto, que son faro del puerto, ¿veis? Y son también en 3D. Mira, a ver si se ve bien, son muy bonitos, son muy chulos y se quedan de pie, ¿eh? Mira. Y vienen para colgarlo, y yo creo que traen 10. No los conté, y si los conté, le tengo que poner los números a las bolsas, porque si no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, 10 traen. Y son en 3D. Y aunque sean de plata, que no tengan esmalte y tal, pero son muy detallosos, que yo los veo bonitos. Hija, yo qué sé. Y el platito con la taza también. ¿Qué más pedí? Vi esto, que lo vi donde compré el gorro de bruja que lleva la calabaza colgando, que os dejé la otra vez. Pues vi estos también y me gustaron, que es un pescado en una barca pescando, y mira, enganchado lleva el pececito, que son muy simpáticos. Lo que pasa que este no se queda de pie, pero bueno, por el otro lado no es feo. ¿Ves? Por las dos caras está labrado, y trae también 10. Sí, 5 y 5, 10. Y me gustaron, ¿eh? Porque son muy graciosos. Y eso de que lleve el detallito del pescadito así, colgando, igual que la brujita, que lleva la calabaza colgando, pues me pareció que le daba, que era muy bonito. Ahora os voy a enseñar una cosa que le vi, pues yo no sé si fue a Cristina, de Aventuras con Juguete y Scrap, y yo dije, pues me voy a pedir una bolsa. Ella dejó enlace y me la pedí. Yo la pedí en rosa, no me acuerdo del color que la pidió ella. Bueno, y vienen random. Es una bolsita de cuentas variadas, o sea, la que te quiera echar el chino. ¿Veis? Y mira, pues esto es lo que me entró. Esto es lo que vino. Estas me recuerdan a las que compramos nosotras, ¿ves? Viene como las que os he enseñado, estas tornasoladas, pero mira, estas son rosa, y viene todo esto. Bueno, pues no está mal, la verdad, que por lo que costaba. Y algunas son iguales y otras más que trae. Por ejemplo, de la grande, solamente trae una, esta cilíndrica, ¿veis? Trae tres como colmillitos, no sé. Bueno, de estas trae cuatro, de las flores, ¿veis? Esta más que trae una, trae dos estrellitas. Bueno, no está mal. Después trae una que traía grande y chica, esta trae dos. Ah, y esta que es más chiquitita, es la misma, pero más chiquitita, esta. Y esta es igual, pero en otro rosa, ¿veis? Bueno, no está mal. Si es que no, me parece que valía, no sé, pero me parece que eran 98 céntimos o una cosa así. Y dije, anda, no, pues la voy a pedir. Se las vi a ella y dije, mira, después te hace falta y no tiene. Digo, bueno, pues venga.
y por 98 céntimos, no tenía ni gasto de envío, verdaderamente. Bueno, ahora os voy a enseñar a troqueles o daikus que compré. ¿Os acordáis de la colaboración que hice? Pues yo anteriormente en esa misma tienda ya le había comprado. Mira, troqueles compré este, que por ejemplo vosotros hacéis una varita mágica con eso que va así rizadito, ¿no? Y entonces esto lo troqueláis y lo ponéis como formando parte de la capa. Y si lo hacéis como yo os enseñé, vamos, como yo lo hago, que o como yo lo suelo hacer, que aprovechando el resto de la cinta de doble cara, igual. Depende del diámetro, pero bueno, si no, pues se le pega un corte y aquí se le pega una cuenta y Santas Pascuas. Y queda muy chulo. Es este. No sé por qué a mí la cámara se me dobla. Este. Y después este que me ha llegado también hoy, pues era de un Papá Noel, menos mal que me ha llegado hoy antes de Navidad, era de un Papá Noel, que es este, que es para hacer un topper de Papá Noel, con la figura de Papá Noel. Y el vendedor me regaló el corazón este, para troquelar. Pues bueno, menos da una piedra. Esto, que me hicieron mucha gracia cuando los vi, y oye, son pegatinas, mira, y son pegatinas vintage. Esto también se puede usar, esta por lo menos. Mira qué gracioso, son pegatinas, así tipo, bueno, tipo hule. Mira qué mona. Traen dos de cada y me parece súper chula. A mí me ha gustado mucho, la verdad, ¿para qué queréis que os diga? Después de la casa que hicimos la colaboración, a ver, yo ya la había comprado, que después lo volví a pedir, este abecedario que trae la minúscula y las mayúsculas, y yo ya la había pedido. Después la volví a pedir, pero este no es ni colaboración, este lo compré yo, ¿veis? Que por cierto, acordaros, esto se recorta y ya tenéis un daikus preciosísimo con una van. Mira, pedí esta, que son palabras también, en Puffy, y pedí estas. ¿Veis? Que trae toda esta. ¿Esta cómo se llama? Cut Friend. Mirad qué bonita. Muy bonita. Traen 134. Ya sabéis, esto se recorta, ¿eh? No lo tiréis. Ah, por cierto, que trae. Trae foil. Sí, bien digo, foil rojo. Son muy bonitas. Luego hago un barrido. Pues esto los pillé allí. Mira, a otro vendedor le compré. Bueno, vamos a seguir con ese. Mira, y compré también esta. Y son de Velum. Y son, mira, aquí trae la van. O sea que igual que de la misma casa que esta, dentro de lo suyo. Y es que traen 26 piezas. Y son grandecitas. Y son sesenteras. Vamos. Pero total, ¿eh? Me encantaron cuando las vi. Este ya lleva tiempecillo aquí. Estas fueron de las que cuando terminé de grabar el otro vídeo, la primera parte, pues al poco, pues me llegaron estas. Mira, ¿veis? Mandala. Jeje. Mira, qué bonita. Esta es la de la foto. Estas son plumitas. Son todos de Velum, ¿eh? Mira.
hippie, la chancleta, el globo, así como muy adornado de los años de los hippies. Mira, la Pamela, el atrapasueño, el coco, la guitarra, paz, el símbolo de la paz, la tienda de campaña de cuando hacían esta gente las quedadas en los conciertos, los tenis, love, paz, amor, la estrella, la maleta, love, happy flower, otra, mira, la otra van, la fogata del campamento, el gorrito así en plan hippilongi, y este que no sé lo que es, no sé si será algún símbolo o es que así, y este un gorro de los Andes así, peruano por ahí. Y me gustaron mucho, que se pusieron de moda en su tiempo, de los años, pues eso, 60, 62, por ahí, ¿veis? Y las pillé. Todo esto es de la tienda Creative Pop Store. Y las compré este sello, que de la luna y yo. Tengo que decir que no son feos, son bonitos, son muy chiquitillos. Supongo que los originales, que yo no he visto los originales, yo no sé si son así o son más grandes, si no hubiera cogido los originales. Pero bueno, este, que me han tardado 3 meses en llegar, y me gusta. Y después, por último, que este me vino corriendo, me tardó, puede ser que 5 días, en llegar. Esto, que es para hacer, y vamos a hacerlo con los papeles que de esta chica de María del Mar, de la tienda de Etsy. Como ya me dijo los papeles para hacer, para presentarlo y tal, y me dice, a ver si puedo hacer algo con ello, que estuve hablando yo con Maya, porque Maya es casi la única española que le he visto que lo haga, y a mí me gusta mucho, y entonces dije, pues yo voy, dime las medidas y tal, y ella me pasó un enlace, pero yo ya había pedido esta. Esto creo que lo inventó Maggie Hall, pues no sé si Maggie Hall o una de esas, no me hagáis mucho caso porque puede ser que sea la otra, que ya no me acuerdo del nombre, la otra, y tiene una medida estándar. Yo cogí esta de AliExpress, Memory Card, eso, Memory Card, y la vamos a hacer con los papeles de planta de patchwork, que con la de patchwork yo creo mejor, que me dejó María del Mar, ¿vale? Para que os lo enseñara, que ya os lo enseñé en otro hall de compra. Lo vamos a hacer con él, con esos papeles, que creo que tienen que quedar muy bonitos, ¿vale? Bueno, pues se acabó. Esto es lo que yo creo que me ha llegado de AliExpress. Si se ha quedado con el bolso, es que en el bolso metí, con perdón, pero a ver, os lo enseño, mira. El bolso solamente y exclusivamente era para las cosas que me mandaran de AliExpress. Y yo, porque lo metí aquí. Todo lo que estaba ahí, que lo tenía que quitar, solo así, ¿eh? Todo lo metí aquí. Así que puede ser que se me haya enredado algo, que no lo creo, que debería haber dado vuelta. No he visto nada. No, no hay nada, nada, no. Pues nada, os dejaré linkado los enlaces a todos estos productos. Espero que os haya gustado todo. A mí hay cosas que me han gustado a la hora de recibirlo más, y las cosas que me han gustado menos. Tengo que decir que ver los hauls de compra de AliExpress tiene esa ventaja, que ya lo estás viendo y va sobre seguro sobre lo que vas a pedir. Con esto quiero animaros a que veáis el haul entero. Besos para todas, gracias por pasaros a verlo. Si habéis llegado de casualidad y no pensáis volver, también muchísimas gracias por pararos a verlo. Y si queréis pasaros, ya sabéis que las puertas de esta casa están abiertas para todo el que se quiera pasar. Besos y cuidaros. Hasta la próxima. Chao. Mi escarrón,
tanto lío, recorro el infinito para placer. Me gusta estar tranquila, relajada, inspirada.